Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mar de Lava 2, un mapa creado por el señor Mesh. Señores y señores, bueno, señoritas y señoritos, ¿vale? Porque ustedes son jovenzuelos, ¿vale? Incluso los que tengan 50 y me vean, son jovenzuelos, ¿vale? No, mentiras. Pues eso, estoy aquí en Mar de Lava, ya me estoy acercando al final, estoy muy entusiasmado porque... Bueno, en el anterior episodio encontré 4 lanas, me faltan 4, pero después yo dije que iba a explorar un poco, recolectar recursos y eso. Bajé un rato al laberinto a tomar una miniatura para el vídeo anterior y encontré otra lana, ¿vale? O sea que tengo 2 lanas actualmente, porque esa sé que es una lana, tengo otra, y luego... Encontré otra lana, pero esta lana no sé cómo coños le iba a encontrar a alguien si estaba en un sitio inaccesible, ¿vale? Y vamos a ir por ella, ¿vale? Porque me llama mucho la atención el tema de esta lana. Ya que a menos que hagas túneles al azar, no la encuentras. Porque está en un túnel que no tenía entrada ni salida. Lo encontré usando el F3, ¿vale? O sea, la única manera de encontrarlo sin usar F3 es siguiendo el sonido de los bichos y ya está, pero no sé, me llamó mucho la atención esta lana. Bueno, aquí estoy entrando, estoy atravesando paredes, ahí está. Y bueno, yo aquí había un montón de gravilla, la quité a ver si aquí había un camino secreto, no lo había. Estaba estado de obsidiana, pero bueno, a menos que rompas todo lo que tenga obsidiana alrededor, pues no lo encuentras. Vamos a ver aquí gravilla. Vale, a ver si es que por aquí era el camino. No parece. Bueno, así aproveché y saqué un poco de gravilla, que siempre es útil para flechas. Vale, aquí no hay nada. Aquí. Tampoco. Vale, o sea, yo no sé cómo entrar. O sea, yo hice un hueco por aquí, pero no había camino. Esto es todo lo que hay. Este hueco también lo hice yo, ¿vale? ¿Y qué lana es? La roja. Ah, incluso hice un camino aquí. A ver si había algo debajo. Tampoco. O sea, ¿what? Venga, vamos a hacer incluso más. A ver si es que yo estoy mal. Tú estás mal y yo estoy bien. Una referencia a Matilda. Ahí de gratis. Vale. No, aquí no hay nada. O sea, sencillamente no hay nada que... hubiera mostrado que había una lana aquí. O sea, what? Bitch, what? Me voy a quitar esto porque ya no lo necesito. Solo para indicar el camino. Vale. Y bueno, lo otro que encontré fue unos estos de musgo, unas zonas de musgo que tienen carteles que quiero ir a visitar. No sé si tendrán otra lana, ¿vale? Vale, este es importante. Este va el musgo. Pero este sí se podía encontrar a partir de cuevas, ¿ok? Aunque entrar por otro lado, desde el laberinto se podía acceder. Incluso desde otros sitios. ¿Vale? Mirad. Y me hace gracia porque aquí... Vale, vamos a ver aquí. Estaba esta zona grande que había varios bichos. Son muchos bichos. Vale, ahí había un cartel que decía, si bajas, morirás. Y luego aquí encontré esto. Primero que todo dice. Hay unas razones. Hay pequeños problemas personales que no pueden ser solucionados de una forma que no sea explosiva. Scott Adams. Vale, Scott Adams. Un mensaje explosivo el que... Eso es un cofre doble. Hay que tener cuidado porque si dice explosivos que quizás haya aquí... Bueno, ya saben. Explosivos. Vale. Vale, TNT. Bueno, no quiero TNT realmente. O sea, voy a dejarlo aquí y voy a después volver por él. No he ido por los otros cofres que dejé la anterior vez. Ahí tengo picos y cosas, pero bueno. Vamos a bajar aquí. Aquí está el otro sitio que vi. Este. Es lindo que hayas llegado hasta aquí. Vale, antorchas. Esto es muy útil. Y es ropa, que lo demás no me sirve, ¿vale? ¿Que habrá algo?
Vale. Esto conduce a una zona de abajo. Ah. Ah, por Dios. Por aquí también se podía entrar. O sea que si hubiera ido por ahí, si hubiera minado más, hubiera encontrado esto. Esto lo vimos en el anterior episodio. Wow. 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 Oh, perfecto. Eso se va a quitar esto también. Y voy a ir al laberinto, ¿vale? Bueno, como dije, por aquí se podía conectar con el laberinto. Vale, vamos a ver. Está al lado, al lado, al lado. Vale, perfecto. Pues eso, como dije antes, aquí había otra lana. Ahora voy a enseñarles dónde. Si recordarán, hay unos túneles con cristal que van a zonas de lava, como lagos de lava. Pues uno de esos túneles no conduce a lagos de lava, pero me confundió porque, bueno, como brillaba, pues no me di cuenta y estaba aquí al lado. Bueno, ahí tomé la screenshot, pues ahí está. Bueno, quité las antorchas para que tuviera un efecto más tétrico. Bueno, ahí está. Ahí está la lana. Vamos a quitar los cristales. Creo que con esto es más rápido. No, es casi igual. ¿Dónde está la eficiencia? ¿Dónde está? A ver. Vale, aquí está. Lana rosa. Pingul, 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 pingul. Uf. Pues entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan dos lanas. Una está arriba. Ustedes ya saben. Y faltaría encontrar la última lana, ¿ok? Vamos a hacer un cofre aquí y vamos a guardar la lana, las lanas para no cuando regresemos. Vale. Ahí se quedan. Dejemos basura. Y perfecto. Llevo diamantes porque probablemente me quede sin cosas en el camino. Voy a hacerme incluso ya unos pantalones. Esto lo dejaré aquí también. Y eso, vamos al camino. Al camino voy. Al camino voy. A ver si ahí encontramos no solo la lana, sino si encontramos esa lana, acabamos el mapa hoy. La última que falta, que no sé qué color es. Pero, a ver. ¿Esto lleva a algún lado? Okay. Vale, sí. Hola. Hola. Vale. Vamos a cerrar esto. No, no, no. Vale. Ponte comida rápido. Bueno, esto cura mucho. Vale, se escuchó a alguien atrás, pero no. Vale. Uf, es mucha gente. Dios. Salgan de ahí. En teoría, esos spawners deberían desactivarse cuando llegue a 8. A 8 creepers. Pero a saber. Vale, vamos a hacer algo. Vamos a cerrar esto. Y vamos a tratar de romper los spawners. Aunque. Vale, vamos a romper esto. Probablemente acelere la cámara porque me conozco esto. Ay, Dios. Vale. Vale, voy a parar y voy a hacerme un pico de diamante. Ya que tengo los materiales, pues hagámonos un pico de diamante. Vale, el pantalón está a nada, amigos. Nada. Un pico de diamante estoy seguro que rendirá más. Porque si no tendré que acelerar la cámara en el. En el este. Pues no rinde tanto como esperaba. Muérete. Vale, vamos a tapar aquí. Y vamos a tratar de llegar. Vamos a eliminar aquí. Ahí está el spawner. Perfecto. Creo que puedo hacerlos explotar incluso. Sería más rápido. Vale.
Al camino voy. Al camino voy. Vale, este me va a tapar el camino. Iluminemos. Iluminemos el camino del señor. Escucho un esqueleto. Eso es malas noticias. Creo que odio más los esqueletos que a los creepers. Hola, amigos. Muerte. Muerte, dicho. Vale, vamos a taparnos el camino. Para que no nos caigan encima. Vamos a antorchas porque quizás... Vale, más diamantes. Otra espada de diamante. Vamos a dejar cosas que no nos puedan servir. Comida es útil, muy útil. Flechas, súper útil. Esto también. Vale, ¿qué más nos podría servir? La manzana de oro, muy importante. Esto lo dejamos. Necesitamos craftear flechas ya, ¿vale? A ver. No sé si dejé aquí un... Sí, aquí dejé un... Una mesa. Crafteo las flechas ya y ya. El esqueleto no me ha dado porque como la altura es de 2, no me puede dar. Entonces no me ha bajado nada en los pantalones. Vale, un stack y otro stack. Vale, yo creo que con eso me va a sobrar. Y dejamos todo aquí, ¿ok? Vale. Bajar el hierro, no creo que lo vaya a necesitar más. Dejamos esto. Vale, ¿qué más? Estoy muy liado. ¡Ah! Esta madera quizás sea útil, pero no sé. Vamos a dejar picos porque el de diamante va a durar mucho, ¿vale? Y aquí más bien dejamos la comida. Y yo creo que ya está. O sea, la espada de diamante va a durar más, créanme. Vamos a eliminar los spawners que quedan. Vale, otro. Aquí sí no quiero que explote. Por favor. Uf. Vale, creo que ya están todos. Vamos a intentar ir por aquí ahora. Hola. Hola. Adiós. Qué bueno que las espadas no pierden poder. ¡No! ¡Oh! Mierda. Vale, vamos a hacer rápido una mesa. Un cofre. Iluminemos esto porque no falta. Ok. Ok, rápido. Auto, tú puedes. Vale, por lo menos puedo hacer esto rápido. Vale, creo que ya está todo. Uf, estaba asustado. Escucho pasos por ahí. No son. Bueno, quizás sea yo mismo. Ok, creo que ya lo tenemos todo. Así que puedo continuar. Me pregunto si aquí hay algo. Eso está flotando. Vale, si hay algo. Vamos a ir aquí a ver. Aquí no puedo iluminar. En el piso. Ok. Oh. Vale, esto parece otra dungeon. ¿Aquí hay algo más? No, no creo. Vale, veo peligro, mucho peligro, porque... Sí, por eso. Así que vamos a tratar de quitar esta TNT antes que nada. Vale. Y podemos morir feamente, pero muy feamente. Ok. Con cuidado. Vale, esta ya la quité. Hola, creeper. No puede explotar ni un creeper, ¿vale? Ok. Perfecto. O sea, eso que... Vale. Esto me recuerda a Antol Stories. En Antol Stories luchamos contra una dungeon así, creo. Llena de TNT. Si no estoy mal. Vale. Vamos a mirar aquí. No, aquí. Vale, lava.
Si algo más bien subamos. Espérate. Uf. Bueno, intentemos subir por aquí. Hello. Estoy sin vida, ¿vale? No me puedo arriesgar. Vale, aquí hay algo. Quizás. Vale, esqueleto. Hay un spawner, ¿cierto? Vale, creo que aquí adentro hay un spawner. Vamos a subir. ¿Qué es eso? Vale, sí. Vamos a subir hasta arriba, si hay menos peligro. Ok. Hay un camino. Uf, me asusté. Vale, me lo imaginaba. Es que me lo imaginaba. O sea, ¿pero hay algo aquí que valga la pena? ¿O solo son... vale, diamantes? Imagínate si hubieran esqueletos de fuego o cosas así. Uf, eso sería peligrosísimo. Vale. Soul Sand. No sé por qué. Vale. Perfecto. Vamos a tapar la entrada porque si no podría entrar algo que no querramos y no quiero. Quiero desactivar todo esto porque es que lo último que quiero es que me explote en la cara. Lo siento mucho. Si alguien venía a ver explosiones, lo siento mucho. Vamos a poner aquí muchas antorchas. Vale. Y vamos a ir quitando spawners. Mira, ahí apareció un bicho. O sea, what the fuck. Pone los nervios esto. Vale, vamos a quitar lo que queda. Joder. Y mis mejores sueños creí que pudiera desactivar una trampa así. Ok, o sea, es que... Dios. Ahí que se generaron bichos. Vale, ahora quitemos estos. Vale, perfecto. Vamos a quitar esto. Oh, esto está plagado. Está plagado. Lo último que quería aquí era que se generaran creepers. Qué bueno que los ítems no estallan. Vale. Bueno, que creo que si explota esto, si llegara a explotar esto por alguna razón que desconozco, podría sobrevivir. Bueno, con esta armadura no. Por favor. ¿Qué puedo hacer? Pongamos esto así. Quitemos este spawner. Este spawner necesita desaparecer. Ya mismo. Ya mismo. Vale, perfecto. Vamos a quitar lo que queda. Dios. Va a llorar mucho. Bien, perfecto. Vale, desactivé un creeper trampa. Porque
creo que eso es un creeper trampa. O sea, tiene mucha pinta de que es un creeper trampa. Tenía cuatro patas abajo, no sé si lo notaron. Y ahí hay unas caras de creeper. Así que perfecto, lo he hecho. He hecho esta. Vamos a ver qué hay aquí. Okay, no hay nada. Allá había un camino, mira. Sí. Creeper trampa. Es que las patas, ¿las ven? Todo de musgo. Y o sea, es que esto es tan típico de Besh que... Bueno, voy a ver qué hay aquí. Porque me llama mucho la atención. Vale. Luego ya bajaré por allí cuando te spawnen. Vale, aquí hay... Ah, sí, mira. Esta es la última lana que he ubicado, vale. Porque... ¿Rusa? ¿What? ¿Otra vez rosa? Ok. Pues sí, yo había encontrado rosa. Estoy confundido. Bueno, hay una cosa que creo que pasa en este mapa y es que creo que no hay lana café. Porque no había forma de conseguir café, creo. Pero no estoy seguro. Pero bueno, ya miraremos, ya miraremos. Sigamos explorando. Quizás aquí haya algo más. Vamos a ver aquí. Aquí hay cueva cerrada. Vale. Aquí. Vale. Igual. Falta otra isla en el mar de lava. Por explorar. Así que hay oportunidad de encontrar algo ahí. Quizás ahí esté la otra lana. O sea que me maté aquí para nada. O sea que este creeper es... Oh. Típico. Típico que te dan una lana de mentiras. Yo sí decía, no podía acabar el mapa ya. O sea, queda una zona por explorar. Pero bueno, estuvo interesante. Vamos a ir arriba y voy a llevar las lanas que tengo. Porque, bueno, vamos a seguir explorando esto. Vamos a dejar aquí basura. Becerra. Bueno, los diamantes están bien para mejor hacer así. Esto, adiós. Adiós. Ah, bueno, más de esto. Vale, perfecto. Pues eso, vamos a ver qué falta en este laberinto. Creo que hoy nos pasamos. Hoy se pasaron con los creepers. Vale, diamantes, eso sí que lo cojo. Vale. Hola. Vale, aquí ni nada más, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar. Me falta. Yo creí que ya iba a acabar el mapa. ya me olvidé al final, pero no acaba el mapa. Hoy conseguimos dos lanas. Y ya mañana pues conseguiremos quizás... Bueno, mañana, en el siguiente episodio conseguiremos... Ah, mira. Esta zona no la había visto. Igual, tengo que explorar a ver si encuentro más cosas. Quizás encuentre la lana así de suerte en una cueva perdida como la anterior. Vale, esta zona no la había pillado. Uy, hola. Pero... ¿No lleva a ningún sitio? Sí. Vamos a ver. No. Estoy un poco decepcionado. Pero bueno, no, mejor. Ha sido un capítulo más. Entonces hoy pensaba ir a arriba, pero no voy a ir arriba. Ahora, yo digo, quizás no haya lana café y toca poner dos pings. Porque a mí me suena de algo de que no se podía conseguir café en algunas de estas versiones. Porque por algo. Por algo me suena que por algo. Va a subir entonces. Vale, ya ha llegado. Vamos a poner la lana roja. Bueno, empecemos con la pink. Pink y la otra pink falsa. Y luego Ciangul. Ah, no me falta. Bueno, sí, me faltan dos. Brown Ciangul. Si pasa que esta no es sostenible, pues la pongo aquí. Aunque yo revisaré el mapa. Si llega un momento en que me pierdo y no encuentro nada más, pues yo revisaré el mapa a ver si encuentro algo. Aunque dudo mucho que no esté completo, ¿vale?
Pero faltan dos lanas, de todas maneras. O sea, una ya sé dónde está. Una de estas dos ya sé dónde está. Quizás la Brown Ghoul sea la que está en el cielo. Entonces, bien. Y voy a mostrarles dónde vamos a ir en el siguiente episodio, porque quiero que ese sea el final final. Porque hay otra zona aquí que yo vi. A ver si no estoy mal. Bueno, yo fui a esas dos cositas, encontré los animales. Fui allí, encontré una lana, obviamente. Vamos a eliminar mientras paso por aquí porque ya veo que van a aparecer bichos. Aunque creo que ya tengo desactivados todos los spawners aquí. Uno de mis planes era poner aquí verde, pero ña, ya voy a pasar de eso. Vale, allí. Allí hay que ir a ver qué hay. La otra lana que digo está allí, arriba. Pero bueno, esa es la última que voy a recoger. Yo creo que esta vez esto lo hice mal. Esto yo me acuerdo que lo leí mal la vez que vine. Decía, solía haber un spawner de gas aquí. Dios. Muérete. Y había un spawner de creeper, ¿cierto? Solía haber un spawner de gas aquí, pero el maldito se glitchó. Maldito punk. Ah, no. No, no mentías, no decía eso. Decía suertudo punk. Eres un punk suertudo. Un anarco. Pues quiero ir a ver qué hay allí. Quizás allí esté la última lana. A mí se me hacía raro que ya se acabara el mapa. Porque no tenía sentido. En cambio, si voy allí, pues. Casi, que incluso voy a hacer algo más divertido en el próximo episodio. Y es poner agua. Pero no lo voy a mostrar ahora. Aquí. Uf. Casi me quemo. Casi me mata. A ver. Oh, cofre. Eso no lo había pillado. ¿Qué tendrá? Basura. Ok, no llevará a un sitio. Vamos a ver a dónde lleva esto. Aunque me imagino que aquí, porque aquí está el spawn, ¿no? Hola. Vale. Vamos a ver si nos lleva al spawn. disclaimer, el mapa es difícil, te odio y tú quieres morir. Necesitas un objetivo, encuentra, completa el monumento a la victoria. Eso es lo que digo, el mapa era para sobrevivir, para hacer una vida aquí, una casa, amigos, familia. No para completar el monumento, pero eso lo añadió después. Vale. Mapa por ver. Bueno, el spawn está allí si no estoy mal. Yo creo que hasta aquí dejo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. En el siguiente acabará. Aunque creo que después de ese daré un siguiente episodio buscando zonas secretas en el creativo. Bueno, aquí no hay creativo. Tendría que meterlo en el CEDIT o algún programa de estos. Y ver si me faltó algo. No faltaría. Y también voy a hacer algo que es el Rich MC. Cuando acaba los mapas y es mostrar sus estadísticas en un vídeo aparte. Y eso, pues eso. Yo, como siempre, me despido, no es más, no es menos, y hasta luego. Tengo que iluminar todo, por favor. Sin iluminación, no hay vida. Love and peace.